Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Hola, soy Lila Downs y te invito en julio, mes de la Guelaguetza, que visites Oaxaca. Aquí las fiestas y tradiciones son herencia de nuestros pueblos indígenas. Ven a Oaxaca y déjanos ofrecerte este regalo de color y alegría. Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca. Lo que fue su tesis para lograr su licenciatura en la Universidad de Minnesota y que es toda una investigación del textil indígena muy importante del estado de Oaxaca y que metafóricamente habla de la mariposa y que Lila aprendió a tejer en telar de cintura, trabajó con las tejedoras de San Andrés Chicahuaxtla y gracias al apoyo del antropólogo Benjamín Maldonado se logró este sueño. Y que se compartirá con la región triqui en fechas posteriores. En una noche de emociones hasta las lágrimas, con los comentarios sobre esta región de Margarita Dalton y muchos participantes más, Lila Downs comentó que seguirá trabajando sobre estos proyectos. Y bueno, yo creo que es como el principio de algo que quizás yo creo firmemente que va a seguir, ¿no? Mi deseo de seguir trabajando en el textil indígena de mi país. Tú siempre vistes mucho el textil, ¿no? Sí. ¿Por qué decidiste elegir precisamente ese, ¿no? Para hacer una investigación. Porque es muy discriminado, principalmente. Porque fíjate que tristemente cuando yo porto el huipil triqui es cuando más me siento discriminada. Y siento que ahí debe haber un cambio drástico en nuestra nación. Porque, bueno, ya estamos en otra época, eso ya no se vale. A mí me ha tocado portar un huipil aquí en algunos lugares locales. No voy a mencionar cuáles son, pero no me han admitido entrar al baño, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso está grave, ¿no? Porque yo creo que los oaxaqueños tomamos tanto de nuestras raíces para nuestra identidad mestiza incluso. Y creo que, por lo tanto, les invito a que lean esta tesis. Por su parte, el antropólogo Benjamín Maldonado habló sobre este catálogo de la región triqui. En realidad es mucha modestia de Lila porque no hay artistas en el mundo que puedan exhibir un trabajo académico. Y Lila no solamente exhibe un trabajo académico, sino es un trabajo que además es importante para la comunidad triqui. Entonces es importante para los pueblos indígenas, aporta al mundo académico y es un artista. Por eso no va a cantar hoy, porque no importa como cantante, importa como académica. Con imágenes de Francisco Pérez Santiago, información de Vicente de la Cruz Arrazola, Agencia Cuadratín.